Muchas gracias por venir. Esperemos que lo paséis bien. Y yo creo que esta noche, el concierto este se lo podemos dedicar a ellas, ¿no? Por el día que es. Hoy es el día. Hoy es el día. Para todas vosotras, gracias a vosotras no estaríamos aquí. Bueno, hoy no es el día, es hoy y todo el año.
venir aquí delante mola más. Pues me gusta tirarle a la gente de la primera fila. Cuidado que cuando dice tirarse dice... Antonio, una botellita de agua, por favor. Agua. Una cerveza, por favor. Agua. Me han dicho, no te pases esta noche. Pórtate bien. Digo, pues nada, beberemos agua. Pero no me deja. Lleva toda la tarde con whisky y ahora dice agua, ¿sabes? Va a entrar servicio. Saca el whisky, ¿no? ¿Cuál es? Juana, por los viejos tiempos. Ah, por todos vosotros. ¡Guaracha!
muchas gracias. Un ventapoleo que tengo aquí. Es que hace calor, ¿eh? Que, yo no sé si sabéis, pero venimos de una gira por Glasgow y ahí hemos pasado frío y aquí hace mucho calor. Bueno, de verdad, muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidos siempre de que vengáis. La verdad es que la escena alicantina musical está un poco jodida, pero siempre hay gente buena que apuesta por la música en directo. Sobre todo, locales como Terpe y Fran, que piden un fuerte abrazo y aplauso. Un abrazo también, coño, dale un abrazo. Bueno, veo muchas caras conocidas y sé que muchas de estas caras conocidas tienen ya nuestro EP, pero para quien no lo tenga, pues lo tenemos hoy aquí a 3 euretes, precio baratico. Lo podéis adquirir en la barra del bar. Y si no, pues en el mercadillo de los jueves también. O lo podéis ver por Spotify también. No, que eso es gratis, tío. Pero está en Spotify. La siguiente canción está dentro de ese EP. El que lo tenga, que lo cante con nosotras. ¿Vale? ¿Era la mujer? ¿Nosotras? Volver.
También está en el EP que podéis adquirir ahí en la barra por 3 euretes. Ya tenemos que hacer un poquito de promoción. ¿Y qué más podemos contar, Nachete? Poco más, que vamos a tocarla, ¿no? Que si os la sabéis como la anterior, que he visto que mucha gente se la sabe, pues que la cantéis también. También, bueno, la canción esta es a ver si nos concienciamos entre todos, digo, porque solo tenemos un planeta Tierra de momento. Solo hay uno, por desgracia. Y tenemos que cuidarlo, porque se está notando mucho, demasiado ya, el cambio climático, y de eso va la letra del cambio climático. A favor o en contra. A favor del cambio climático. Energía nuclear a tope. Terraza de un hotel, una gota entró en la habitación como si estuviera invitada. La gota más se convirtió el mar en una enorme ola. La ola todo lo devastó, dejando la ciudad. Observábamos el sol desde lo alto de tu balcón. La tierra entonces se movió, creando grietas agigantadas. Petróleo y las centrales, energía nuclear.
Muchas gracias. Y cabrones. Pues nada, lo estoy pasando bien, hoy he venido en pareja. Hoy he venido en pareja todo. Bueno, me gustaría decir una cosa. La vida hoy en día tiene internet y hace que conozcas a gente interesante y grandes profesionales de la música. Y un día yo, mirando por ahí en redes sociales, di con el señor Ferdi Borja, me impresionó, le di a seguir. He seguido sus pasos durante un tiempo y hoy la verdad es que estoy feliz de haber compartido escenario con él. ¿Quién me lo iba a decir? Así es que pido fuerte aplauso para Ferdi. Ferdi Borja, por favor, seguidle. Un maestro. Bueno, estamos a puntito de sacar el segundo EP. Esta canción estará incluida en él. Así es que preparad la manojita, que ahora mismo está ahí. Los planetas, vamos a subir tú y yo al castillo y en un día soleado echamos cuentas. Si miras así, igual caemos otra vez. Y ya te digo que sí me va a gustar. Cuando llegue el mal tiempo y nos por aquí, si me miras así, igual caemos otra vez, volvemos a empezar.
¡Guapo! ¡No, guapo! ¡Corre su tonto! Perdonad, perdonad, pero es que estamos comentando una cosilla y es que nos sabe fatal, ¿sabes? Pero... No, es que hemos notado que esto se ha venido un pelín abajo. Sí, entonces, bueno, nosotros tenemos un pequeño, ¿sabes? Tenemos un as en la manga, ¿sabes? Entonces, cuando vemos que la cosilla se viene un pequeño abajo, pues... Ya vamos a la momia fantástica. Sí. Entonces Juana nace la momia fantástica. Y ya pues, seguimos con el show, ¿vale? Entonces vamos a... Va a hacer la momia fantástica y ya nos vamos a ir... Vamos a tocar... ¡No agites más, Juana! La última... Y nos vamos... A ver si conseguimos con la momia fantástica. Siempre funciona, a ver hoy qué pasa. Señoras y señores, la momia fantástica. A ver cómo tocas con las manos así. Solía ser cuando marché de allí. Me pregunto si
Rojas. Este es Juan Antonio, el loco de Juanan. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Otra. Ahora, amigos, como saben que te pican los ojos, están pidiendo otra para joderte. Sí, pues. Fue otra más. Esta canción la podéis también adquirir en el EP que podéis comprar en la barra. Si no lo tenéis, pues. Nos haríais un favor. Sí, nos vamos. ¿No da tiempo a una? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
mí me pican los ojos. Hostia, me estoy dando cuenta de que los poderes se te están, ¿sabes? Incluso a tres, A cuatro. ¡Guapos! Mí, han venido mis colegas del colegio de ahí, del 11. ¡Qué largo! Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Seguidnos por las redes, coño. Una más. Antes me ha dicho que es que en su casa se afeita así, ¿sabes? Con el bajo y... Hasta aquí ha llegado la cosa. ¡Hasta la próxima! Ha sido culpa de Frank, que le ha dado el stop sin querer. Ahora sí. Oye, espera, esta de bailar, por favor, todos por aquí. ¿Vale? Es la última ya. Sí que lo veo. ¡Ponte más de espuma!
puede ser así. Respiras el veneno que te di. Nadie consigue arrancarte de ahí. ¿Qué piensas de tu sangre? Y es que si tocamos otra, hace tiempo que no la tocamos. Entonces, yo también se lo digo a él. Vamos a tocar. Venga, va, vamos a tocar. ¿La tocamos o no? Yo no me acuerdo, ¿eh? El estribillo es fácil. Es O, cinco fonemas de O. Nos podéis echar una manilla. ¿Y cuál nota será la del estribillo? Si nos dais un minuto lo hacemos, ¿eh? Están recordando. No toques, toco yo. No te vayas por ahí, que quiero ver lo que hace. Vale. Larry va caminando por el barrio, saludando a todo el vecindario. Larry es muy querido, Larry es divertido. Con sus ropas no pasa desapercibido. Larry, tío, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte? Joder, Manuel, ¿pero dónde te habías metido? Pues nada, es que he estado trabajando fuera y acabo de llegar a la ciudad y tengo ganas de rock and rollear. Pues nada, Manuel, podemos ir esta noche al Euterpe. En el Euterpe, San Juan Pueblo, hay un concierto de puta madre que está el Ferdi Borja de Castellón, que lo podemos buscar en Instagram para que vea y en Facebook y todo eso. Y uno está al Verona que está muy guay y podemos ir allí. Vale, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo no sé dónde está el Euterpe, está mucho tiempo fuera, ¿sabes? Y no sé dónde está Euterpe. Pues nada, Manuel, no te preocupes porque yo soy Larry. ¿Y sabes qué pasa con Larry? Larry sabe dónde está. Larry sabe cómo llegar. Larry va caminando. Puta madre, la gente muy bien, o sea, de puta madre, ahí vaya a estar. Así es que, pues nada, otra vez, quiero que me traigas aquí, a
Hay buena gente, está Antonio, está Sonia, a Oscar, pareja, tal. Me ha gustado el sitio, me ha gustado, ¿eh? Pues nada, vamos a tomarnos algo a la barra. Pues es que, ¿sabes qué pasa, Larry? Que hay tanta gente que no sé dónde está la barra, no la veo. No te preocupes, Manuel, porque yo soy Larry. Y con Larry no hay problema, porque sabes qué pasa con él, ¿no? Lo sabes. Larry sabe dónde está. Es muy sencillo. Larry sabe dónde está. Larry me va a invitar. Larry va caminando. Larry sabe. Gracias a todos. Esta canción es un poco experimental, como habéis podido comprobar, pero bueno, hay gente a la que le gusta y era la única que nos quedaba, así que ahí va. Recordar, buscarnos en redes sociales, Ferdi Borja Belona. Y bueno, sabéis que no hay problema, porque si no nos encontráis, hablar con Larry, porque Larry sabe dónde encontrarnos, Larry sabe cómo buscarnos, Larry va caminando, Larry sabe. Hasta siempre.